tardes, soy Jazmín Delgado y soy la directora de acompañamiento para el nuevo movimiento Santuario y estoy trabajando para que la gente que necesita ayuda porque está con sus casos frente a las cortes pueda tener acompañantes entre las personas de buena voluntad que pertenecen al nuevo movimiento Santuario. So beginning on Sunday 24th, we received an influx of calls from members of our community reporting that their loved ones had been picked up by ICE. Most of these reports presented the same eerie pattern. ICE agents would stalk individuals outside of their homes or workplaces and wait until they were on the sidewalk to arrest them before putting them into unmarked vehicles headed towards this office. Boo! Not a single warrant was presented during any of these arrests that were reported to us. And in some of those cases, agents also questioned anybody who happened to be near the targeted individual. And if they did not present papers on the spot, were also taken in by ICE. Un poquito largo para recordar todo lo que dijo Jasmine, pero básicamente el domingo 24 empezamos a recibir muchas llamadas telefónicas con gente llena de temor y pánico porque habían tenido algunos de sus miembros y de sus familias, habían sido llevados a esta oficina justamente que está aquí a unos pasos de nosotros. Y los oficiales de ICE habían estado acosando a la gente, esperando que entrara o saliera de sus casas para sorprenderla y llevársela. Y en algunos casos había gente que estaba ahí solamente siendo testigo de estas acciones y cuando les exigían que presentaran sus papeles, si no los tenían, también se los llevaban a ellos detenidos. We connected families with legal support as fast as we could, and with the publication of a press release by ICE on Thursday, September 28th, we learned that our community had come face to face with the violence of ICE's so-called Operation Safe City, a spree that rounded 498 immigrants across the country, 107 of them in Philadelphia alone. Y entonces empezamos a conectar a todas las personas detenidas con el sistema legal para que tuvieran representación y pudieran salir de esa situación en la que estaban. Y también obtuvimos un documento legal que explicaba que el 24 de septiembre había habido una operación especial del Servicio de Migración para llevarse a un número muy alto de personas, 498 personas en todo el país, pero 107 personas aquí en la ciudad de Filadelfia. And according to this press release, the operation explicitly targeted sanctuary cities. So we see this operation as a cruel act of retaliation against the commitments that cities like Philadelphia have made to restrict collaboration between police and ICE. En este boletín de prensa en donde nos enteramos que había una operación llamada Ciudades Seguras y que consistía en una redada tan terrible, sabíamos muy bien que iban en contra del movimiento Santuario, en contra de las ciudades Santuario y que era una forma de revancha, de vengarse de que una ciudad como Filadelfia y otras ciudades de este país que también reciben a los emigrantes, que iban a oponerse al hecho de que aquí la policía no entrega a la gente al servicio de migración. Sanctuary policies have gone a long way in reducing deportations, keeping families together, and making us all safer, regardless of immigration status. Las políticas de la ciudad de Santuario han reducido drásticamente las deportaciones, han mantenido a las familias juntas sin que tengan que estar separadas de sus seres queridos y también han hecho que todos tengamos un sentimiento de seguridad en la comunidad en que vivimos.
The manner in which ICE has conducted itself in the last week has left many members of our community feeling like victims of legalized kidnapping. La manera en que han conducido estas redadas en el servicio de inmigración han hecho sentir a la comunidad que está siendo víctima de una forma de secuestro legalizado. Many of these families are struggling with the help of even more extended family members and friends to put enough money together to pay for the legal defense of their loved ones, as well as to be able to post bond. Muchas de estas familias ahora están luchando para recabar el dinero que se necesita para poder hacer una lucha legal que es costosísima, para poder también salir de detención mediante una fianza que también es muy alta. But our immigrant community has also shown tremendous strength and courage in this difficult time, and it is the spirit of resiliency and unconditional love that we want to hold up today. Pero la comunidad también ha demostrado que tiene una enorme fuerza, un tremendo valor, un espíritu de resistencia. Y esos son los espíritus comunitarios que queremos levantar frente a todos ustedes para aplaudirlos y recibirlos. We are here to tell ICE that they have not broken our spirit. Yes, yes! Immigrant and citizen allies alike are here to continue the work of love that we have started and that not even ICE's predatory practices will put to an end. Estamos aquí entonces para decirle a ICE, ICE, escucha, no han quebrado nuestros espíritus y no han destruido el trabajo de amor que todavía estamos haciendo y pensamos continuar haciéndolo, porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer. We are building sanctuary within ourselves and among one another until the values of hospitality respect become the law of the land. Yes! Yes! Seguimos trabajando dentro del santuario para que los valores de hospitalidad y respeto sean parte de la ley de esta comunidad nacional, de todo el país. And in this video and in our observance of Sukkot, you will see these values modeled, put into practice. Y en este Sukkot vamos a ver estos valores puestos en práctica, modelados en carne viva. Finally, we call on Mayor Kenny, the city commissioner, and other representative officials to stand strong against the attacks yes. and policies that have been won justly. Yes. Yes. Y finalmente le pedimos al alcalde de la ciudad y al comisionado de la ciudad que continúen resistiendo junto con nosotros y que se mantengan firmes en oponerse a estas políticas que causan tanto daño. We call on them to break the links between police and ICE, yes. the courts and ICE, yes. probation and ICE, yes. so that our people can live and breathe freely in this, their home. We are here to tell the city that welcoming cities are indeed safe cities. Yes, yes. Renew their DACA. It's ending today. So we are here. So we are here to say that you can end DACA. You can keep doing deportation. But again, as Hasmin was saying, you will not break our spirit. That's right. We will not stop dreaming that a better world is possible. Woo! So, otra cosa que quería decir era que hoy sabemos que muchos de las personas, de los jóvenes beneficiarios de DACA, hoy es el último día en que podrían renovar su permiso, que perdieron la oportunidad de hacerlo o que no pudieron hacerlo. Y queremos reconocer de que no importa si terminan con el programa de DACA, no importa si continúan deportaciones, no importa si continúan odiándonos y no importa si continúan atacándonos. Vamos a continuar luchando porque creemos que un mundo diferente es posible y no vamos a parar hasta lograrlo y por eso queremos traemos hoy esta vigilia y queremos entrar en ese ritual de Supa y invito a la Rabina Linda que nos va a guiar en una reflexión.
This all brings us directly to Sukkot. Esto nos trae directamente a Sukkot. Behind me is a sukkah. Behind me is a home. It's a home that we build, the Jewish community builds it once a year. We keep it up for 1 week. It's a home that we live in for a week, that we eat in for a week, that we invite guests into for a week. Al Sukkot. Y atrás de mí está lo que se llama una sukkah. Esta sukkah es un hogar, es un lugar donde todos vivimos. La construimos primero y también ahí recibimos a nuestros amigos y ahí comemos y ahí celebramos por toda una semana. If you look at the sukkah, you see that it is both beautiful and it may not last more than a week. Si ven la azúcar pueden ver que es muy hermosa, pero no va a durar mucho más de una semana. Because life is very beautiful and not always so secure, not always so solid. Porque también la vida es bella, muy hermosa, pero no siempre muy segura, no siempre muy sólida. The home that we build in the sukkah is one that welcomes everyone. Everyone. No one needs paperwork. No one ever. That's right. That's right. El hogar que construimos en la sukkah está abierto para todos. Nadie necesita papeles. Nadie necesita certificados. Todo mundo puede entrar. As a sign of this welcome, I am holding two of the strangest symbols in Jewish tradition. The one that looks like a lemon is called an etrog, and the combination of three different kinds of leaves is called a lulav. Los objetos que tengo en mis manos son un poquito extraños en la tradición judaica. Lo que parece un limón es un etrog. Y lo que parece un ramo de hojas es una combinación de tres distintas plantas y se llama lulav. Good. So everyone here who has an etrog or a lulav, if you would position yourself around people who don't, so that they're there in front of many people and with many people, so that people can do this ritual of welcome. Entonces, no todos tienen aquí un etrog y un lulav. Pero, por favor, encuentren a gente que sí lo tiene para que podamos hacer este ritual de bienvenida y todos estén cerca de estos poderosos símbolos. What we will do is shake them, is shake these symbols in every single possible direction. Lo que vamos a hacer con ellos es agitarlos en todas las posibles direcciones. If you look at these, you see that they are all different, right? Not any one of these looks really like any other of the symbols. Y si los ven de cerca, se darán cuenta de que ninguno de ellos se parece al otro. Todos estos símbolos son únicos. So as we do our waving, what we are saying is, all people, however they may be, whatever differences they have, whatever languages they speak, whatever lands they come from, whatever brings them here, all are welcome, and we hold them all in our hearts and in our homes. Y lo que esto significa es que toda la gente que está aquí, no importa cuál sea su apariencia, no importa cuál sea su lengua, no importa de cuál tierra haya venido, toda ella es bienvenida y los queremos a todos y queremos abrazarlos con nuestros brazos y con nuestro corazón. So holding in your heart everyone who is in need of a home, everyone who is here in this country, who should be in this country. Yes. Who adds so much to this country. Yes, yes. Who brings beauty and excitement and joy and hard work and so much that's wonderful to this country. We hold them in our hearts, and by waving these, we welcome them to our sukkah, to our home.
Ahora quiero que en el corazón de ustedes reciban a todos aquellos que necesitan un hogar. La gente que está en este país, que está aquí para contribuir con su trabajo, con su presencia, con su belleza, con su excelencia, con la excitación que nos trae a todos esa presencia, que abran su corazón y les den a todos la bienvenida. We start with a blessing. We bless you, Baruch Ata Adonai. We bless you, our God, ruler of the universe, who stands with us and who stands with all we welcome as we wave this etrog and this lulav. Te bendecimos, Baruch Ata Adonai. Administrador del universo, y te pedimos que estés con nosotros. You see, you shouldn't applaud so much because I've forgotten what else. The important part is the waving. So if you are holding an etrog or a lulav, or if there's one near you that you can watch and feel a part of, we start by shaking in front of us, and then bring the etrog and lulav into our hearts, because we are holding everyone we're welcoming, and then in every other direction. Entonces empezamos por agitar el etrog y el lulav, y parte de el trabajo es empezar a agitarlo alrededor nuestro, y por lo pronto vamos a hacerlo así en esta dirección, para darle la bienvenida a esas personas. All right, mamas. Would anyone like an etrog and lulav to try? Oh, try it. ¿Alguien quiere que yo le pase este etrog y lulav para que lo agiten ustedes mismos? If you haven't, it's a lovely experience. This is my favorite thing all year. Go ahead, try it. So wave in every direction. And bring it into your heart, because we're bringing into our hearts everyone we're welcoming. Perfect. Está muy bien, hay que agitarlo en todas direcciones, pero luego traerlo a su corazón, porque ahí en su corazón es donde damos la bienvenida a todos. Can you smell that? There's so many. No. You've never done this before, this is your chance. It seems challenging. I'm ready for this challenge. And I was built for this. I think we all have a purpose in life.